Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. también por medio de la transmisión a nivel nacional en línea, por plataformas de streaming y a través de las redes sociales. Nuestros medios de comunicación asociados a ARPAS y que transmiten en vivo este espacio son Radio Clave en San Salvador, Radio Bálsamo en La Libertad, Radio Juventud en la zona de Nejapa, Radio Guazapa en Guazapa, Radio Suchitlán en Suchitoto, Radio Zumpul, en Chalatenango, Radio Huija en Metapán, Radio Fe y Alegría en Coatepeque. También tenemos a Radio Tazumal en Santa Ana, Radio Jubi en Aguachapán, Radio Sensunat en Sonsonate, Radio Iscanal en Usulután. Radio Victoria en Cabañas, Radio Tehuacán en San Vicente, Radio Mangle en la zona de Jiquilisco y en el Bajo Lempa también se produce la señal streaming de ACUDESVAL TV, Radio Fonseca en La Unión, Radio Segundo Montes en Morazán y la Radio de Todas en línea. Para iniciar, el tema en mesa es Elecciones 2024, Prueba de Fuego para la ciudadanía salvadoreña. ¿Existe o vivimos en democracia en El Salvador? ¿El proceso electoral se desarrolla en democracia? ¿Y también existen retrocesos democráticos que afectan los derechos humanos? Para conversar sobre estos temas, le damos la bienvenida al prevítero doctor Juan Vicente Chopin, director de la maestría y el doctorado en teología de la Universidad Don Bosco. Bienvenido. Eh, mucho gusto, Katy. Eh... Un placer siempre conversar con ustedes en este espacio tan importante para mantener activa la opinión pública en torno a los temas que le interesan pues, a nuestra sociedad salvadoreña. Un gusto para nosotros tenerlo aquí. También más adelante nos va a acompañar Zaira Navas de Cristo Sal. Para iniciar con este, este tema, eh, Padre, acá en El Salvador. ¿Es inconstitucional la reelección o la candidatura de Nayib Bukele? Según lo, el articulado de la Constitución, eh, por lo menos en, de aproximadamente cinco artículos, eh, da a entender que no es posible la reelección. Eh, bueno, por lo menos así se ha interpretado y en los, en los periodos anteriores, en las, en las contiendas electorales, no se, no se había tenido este problema digamos, en el periodo de la posguerra eh, salvadoreña. Actualmente se ha propuesto, pero eh, muchos constitucionalistas y abogados que coinciden en que no, que no está prevista la reelección. Por raíz de esto, eh, ¿por qué los tres poderes del Estado han permitido esta inscripción? O sea, nadie ha dicho eh, absolutamente nada al respecto. ¿Por qué se está permitiendo? Eh, bueno, no, no, ser, no, no sabría responder, digamos, subjetivamente, porque los, los, los representantes de, la, de los tres poderes del Estado no eh, están permitiéndolo. Ellos conocen la constitución y, y el marco legal nuestro. Eh, Podría darse, digamos, en el sentido de que haya una especie de temor, tal vez, en los representantes de estas instituciones, temor que no debería existir porque... Cuando ellos eh, juramentan y, 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 y bueno, y prometen que van a, a hacerlo con, con ética estos, estos trabajos, su, tra su trabajo, entonces esto debería llevarlos, pues, a tomar una, una postura firme, digamos, en, en apego a la ley, quiero decir. Entonces, ¿por qué se está dando? Bueno, hay razones históricas también, ¿verdad?, de decir el sistema clásico de partidos políticos el, el modo como está diseñado el sistema político salvadoreño eh, se ha desgastado bastante sobre todo las mediaciones partidarias entonces esto ha llevado pues a que no hayan ofertas así, como potables y cuando sucede eso entonces hay personas que aprovechan la coyuntura y como es el caso del actual presidente que bueno ha logrado capitalizar el, el descontento de la población con los partidos tradicionales y lo ha invertido bien en su campaña, eh, campaña que trae ya desde de que fue, fue alcalde hasta la, hasta la actualidad. Entonces, eh, históricamente, eh, el sistema político salvadoreño está bastante desgastado en su forma clásica, es decir, los partidos no se han renovado en, el, en la historia. Y además, eh, hay un descontento acumulado en la población. Eso se da... Porque en la era digital las personas están bien informadas por medio de sus dispositivos digitales. En la era análoga era más difícil porque había que ver televisión, había que leer un periódico escrito eh, e impreso. Eso no se da actualmente. O sea, las personas pueden tener mucha información rápidamente y casi de inmediato. Entonces, en este momento la población pues tiene suficientes datos como para, para no confiar. Eh, lo que sí hay que distinguir es que el oficialismo cree que ese, ese, ese fenómeno de información a través de, la, de, la, de las comunicaciones no les va a afectar nunca. Ellos presumen eso. Pero realmente en la era digital la opinión pública puede variar en, en cuestión de tiempos muy breves. Sí, sí. Entonces, más o menos por ahí veo, digamos, la, las razones por las cuales se ha llegado a esto. Eh, ¿Y por qué ellos no respetan, los representantes de los tres poderes no respetan, verdad, la constitución? Eso es una pregunta que deben responder ellos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podemos describir el estado actual de la democracia en nuestro país? Eh, bueno, eh, la democracia salvadoreña es bastante frágil y es joven, realmente, ¿verdad? No tenemos una tradición democrática sólida como otros países. Entonces, esto crea condiciones para para que se vea en peligro, prácticamente. O sea, el, el, si nosotros nos atendemos a la definición de, de democracia que aparece, o sea, el régimen político, ¿verdad? Que aparece en la Constitución, es un Estado democrático, eh, representativo, ¿verdad? Republicano. Eh, eso es en la, en la definición teórica eh, o legal que está en la Constitución, pero ya en la praxis eso funciona de otro modo. Y lo que ha sucedido es que la, la, la democracia incipiente que nosotros habíamos logrado construir después de los acuerdos de paz, eh, actualmente está, digamos, en, en peligro, digamos. Ahora bien, eh, habría que ver si la población está considerando una democracia o no, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que le gusta a la población o qué profiere? Esto es bien importante porque si, si uno no. no no tiene claro eso, entonces quiere decir que puede tolerar cualquier tipo de... de... Uh, Los salvadoreños consideran que están en esta postura de, de aceptar todo lo que tenemos. No, es que lo que pasa es que el pro... Aristóteles explicó bien, el tema de la democracia tiene un problema. Sí. El problema de la democracia es el, el sistema representativo. O sea, cuando una persona sí. vota no está pensando que la persona a la cual le da el poder vaya a hacer un desorden, sino que presume, o sea, supone la persona votante que esa persona que es electa para un cargo, ministro, diputado o presidente, esa persona va a respetar el marco constitucional. Entonces eh, esto esto admite un grado de profundización porque es una de las explicaciones que hay que dar en este momento, es decir, qué es lo que está pasando con el régimen político salvadoreño. Okay. Muy importante lo que nos está diciendo el padre Chopin, lo vamos a retomar en unos minutos, nos vamos a ir a un breve corte. El informe de Reporteros Sin fronteras sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa 2022 establece que existe un caos informativo que favorece las noticias falsas y la propaganda. Los gobiernos controlan circuitos de desinformación impulsados principalmente en sus propios medios y en las redes sociales. El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional, nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas, los abusos de poder y los actos de corrupción. Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad. El saber que estamos bajo un régimen de sección y que en este estado de sección a nosotros... No nos ha dado miedo, digamos, de enfrentar este poder, porque sabemos que hay poderes acá, ¿verdad? Si pues si no, si nos quedamos de brazos cruzados, van a terminar muriendo en la cárcel o van a seguir cometiéndose contra ellos eh, más violaciones a derechos humanos. El Salvador no respeta el estado de derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Por continuar con nosotros en Voces en Contacto y le damos la bienvenida a Zaira Navas. Ella es. Eh... Jefa Jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal. Bienvenida, Zaira. Gracias. Muy buenas tardes casi noches a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, a ustedes. Un gusto para nosotras tenerla acá y poder compartir aquí con el padre Chopin también, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar un poquito lo que ya mencionábamos. Eh, ¿En la actualidad existe o cómo está la democracia en nuestro país? Si, sí, Zaira, nos puede ayudar por ahí. Bueno una pregunta muy importante justo en el marco de ya las elecciones que serán en pocos días menos de un mes menos de un mes eh, bueno eh, un estado eh, como el Salvador tiene normas que están establecidas en la Constitución como ya todas y todos sabemos eh, y un estado democrático de derecho eh, cumple esas normas tiene se caracteriza por tener tres poderes, en el caso de El Salvador definido en la Constitución, tiene que el control de la Asamblea Legislativa con aquel eh, día recordado, 9 de febrero de 2020, en que se tomó a la fuerza el palacio, a lo que se conoce como un golpe de palacio, eh, un autogolpe también, eh, empezó el deterioro acelerado de la democracia en El Salvador estamos en un país autoritario con el control eh, del presidente de la república de estos tres poderes eh, del estado que debiesen controlarse entre sí eh, además de esta primera acción recordemos aquel fatídico primero de mayo del eh, primero de junio perdón del eh, 2021 cuando tomó posesión la actual asamblea legislativa que destituyó a la sala de lo constitucional de entonces y nombró un nuevo fiscal. Es importante hablar de la institucionalidad que conforma un Estado de Derecho uh -huh. eh, que está establecido en la Constitución y hablar de democracia. Eh, estas instituciones eh, son las que controlan unas a otras, pero las que en principio, de acuerdo a la legislación, eh, son puestas por decisión de la ciudadanía. No es tan cierto que porque la ciudadanía votó mayoritariamente por el partido en el gobierno actualmente es que eh, este partido tenga el derecho a deshacer todo lo que se construyó por años en el país. Nos aproximamos al 16 de enero, fecha en la que se conmemora y es importante que las comunidades y la población no dejemos de conmemorar el 16 de enero, que es el que da un nuevo punto de partida a este país y crea con los acuerdos de paz una nueva institucionalidad que hoy por hoy no funciona. Está controlada por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, está desarticulada. Ahí tenemos el 16 de enero y también tenemos eh, un evento el 4 de febrero, ¿verdad? Que nos aproximamos a las elecciones en este proceso electoral con asamblea legislativa y presidencial, ¿verdad? ¿Hay amenazas hacia la democracia con este evento? Bueno, las amenazas ya están. O sea, ya no son amenazas. Ya la democracia no funciona en este país. No vivimos en un país democrático. Los indicadores para determinar que hay democracia es porque hay independencia en los tres poderes del Estado, porque la población puede opinar, puede reclamar, puede exigir, porque la población tiene libertades. Estas libertades se han ido mermando hasta que el Ejecutivo controla muchas de las libertades. No tenemos acceso a información pública, eh, no podemos manifestarnos. Si nos manifestamos hay ciertos límites eh, que ejerce el Estado. No tenemos eh, libertad de opinión, hay persecución a líderes comunitarios, hay persecución a defensores y defensoras, a um, periodistas, entre otras cosas. Lo que viene el 4 de febrero es la consolidación del autoritarismo en El Salvador y la llegada de un partido hegemónico eh, y un presidente que a todas luces, es, será inconstitucional. Yo creo que ya no, no, no vale repetir las tantas veces que hemos citado los siete artículos de la Constitución que establecen la prohibición de que el presidente de la República continúe un día más. Hay eh, una serie de violaciones a la legislación secundaria para que el actual presidente fuese candidato a las elecciones. Y eh, obviamente hay una prohibición constitucional. Padre Chopin, ¿podemos decir que a, a raíz de lo que dice Zaira, podemos decir que las elecciones son una prueba de fuego para los salvadoreños? Eh, bueno, El Salvador casi siempre está en prueba de fuego. Entonces, digamos que fenoménicamente no hay mucha variación en la historia. Y eso es lo que genera, lo que genera como desesperanza. Si lo ponemos frente ahorita al proceso electoral, no, ¿cómo es ese, más, que, ese panorama que tendríamos? La prueba puede estar si si la población quiere o no preservar la democracia. Ese es el punto. Ahí sí se podría hablar de una prueba, digamos, eh, para la población, para los ciudadanos. Yo quisiera quiero decirle que Katy que eh, este fenómeno que estamos viviendo no se da solo aquí, sino que en otros países y el autoritarismo se expresa, digamos, en, hay, un, hay un tipo de, de régimen que expresa bien lo que estamos viviendo. Normalmente los especialistas le llaman autocracia electoral. La autocracia electoral es una especie de parásito político, en el sentido de que utiliza los mecanismos de la democracia. Una persona, un candidato utiliza los mecanismos de la democracia para entrar en el sistema. Cuando está dentro, destruye el sistema democrático y eh, deviene de, de en autoritarismo. Y, y el autócrata, por definición, es una persona que está investido de un poder en un Estado y saltándose la ley principal, hace lo que quiere. A eso le llamo un autócrata. ¿Y por qué se le pone el adjetivo electoral? Porque esto no ha sucedido todavía. ¿no? Estamos en, en el proceso de eh, autoritarismo. Fue electo formalmente en la democracia, pero... Eh, hace, va, va a entrar en el de facto. Es decir, una cosa es el, el de jure y otra cosa es el de facto. Ahorita está de jure, o sea, el, las personas efectivamente votaron, sí, sí. votaron. Entonces, el parásito político autócrata eh, destruye el sistema y es en lo que estamos y, y se va a materializar cuando las personas voten. Va a tener, eh, ya no un presidente de Jure porque eso no está previsto en la Constitución sino pero sí va a tener un presidente de facto va a ser un gobierno de facto en este sentido eh, bueno esto va a complicar mucho las cosas porque eh, el, el sistema jurídico va a entrar en crisis entonces la pregunta va a ser eh, con cuál Constitución va a, a gobernar esa persona va a seguir con la misma o lo va a cambiar entonces, eh, más o menos por ahí veo la situación. ¿Y con eso cuál sería la responsabilidad o el papel que debería tener la ciudadanía? En este momento, la ciudadanía tendría el deber de defender la democracia, pero yo, yo coincido con el padre con respecto a si la ciudadanía eh, tiene conciencia, tiene el conocimiento, el empoderamiento y quiere la democracia. Creo que hay una debilidad eh, o una... Un, una deuda y responsabilidades también muy claras sobre la falta de construcción de eh, cultura de paz, de valores democráticos y sobre eh, la construcción social para la defensa de la democracia. Es decir, que eh, este, este país y, y creo que todos los países de América Latina hemos eh, tenido una cultura eh, cíclica muy eh, cercana a, a aceptar y asumir el autoritarismo. Eh, se, se siguen bastante a líderes mesiánicos, se, si, se le gusta el caudillismo, y más que le gusta, creo que ese es un término inadecuado, ha sido acostumbrado y sometido al caudillismo de tal forma que salir de, estos, de esto es difícil, es más cómodo tener a alguien que decide por nosotros y que nos vende ilusiones. Y esto viene desde la conquista. O sea, nos vendieron una ilusión y nos la siguen vendiendo cada cierto tiempo. Ahora, el rol de la población salvadoreña eh, se construye o de cualquier ciudadanía o población se construye poco a poco en la medida que la población vaya despertando y saliendo de esta burbuja en la que nos encontramos, porque acordemos que eh, comprender o asumir para qué nos sirve la democracia, que ese, ese es uno de los temas importantes. Mm. El salvadoreño y salvadoreña del día a día eh, que sale a trabajar nos responde bien fácilmente, eh, ya está en la encuesta de la UCA. Eh, nos responde diciéndonos, eh, a mí me interesa tener trabajo, me interesa tener seguridad, me interesa eso, eso de la democracia, eh, ¿qué tanto me resuelve a mí mis problemas del día a día? Hasta que no se enfrenta con una situación compleja, en el caso de las comunidades que han sido afectadas directamente por el régimen de excepción, por ejemplo, hasta entonces despierta. Y esto nosotros en Cristo Salvo hemos visto muy claro. Muchas comunidades que apoyaron abiertamente al presidente Bukele, que además eh, fueron partícipes eh, de, de, de la campaña política y que se entusiasmaron con esta iniciativa de alguien que iba a venir a resolvernos los problemas, ahora se han dado cuenta porque han vivido en carne propia una persecución por ser pobres por haber vivido en condiciones en las que fueron sometidas por las pandillas y ahora viven el autoritarismo solo quiero decir una Entiendo. cosa la población no tiene memoria histórica y es responsabilidad de eh, los gobiernos pero también creo que las organizaciones tenemos mucho que ver en este tema yo sé que el grupo de radios que integra Arpa ha trabajado muchísimo en la memoria histórica pero tenemos una deuda en este tema. Por eso es que repetimos ciclos. Con eso, eh, padre Chopin, ¿es conveniente o no eh, que un Estado tenga el poder total? Mm, bueno, no, quizás la pregunta hay que formularla, eh, digamos, formalmente, porque el Estado debe tener el control de, de una sociedad. Quizás ¿De se el... refiera a una persona, que claro, es lo que nosotros... Que un, que un partido político o un partido... O un, o una que persona. tenga el poder, como lo tenemos. Uh -huh. Eh, que sí es conveniente. Es bueno, conveniente. No, o no? En, en, en la democracia no, en la democracia no. En, en los regimen, regímenes autoritarios sí, es una persona o un grupo de personas en el caso de las oligarquías, ¿verdad? Eh, pero, o sea, aquí es que vamos a entrar en un problema, ya estamos en el problema, en el sentido de que las personas, muchas personas, no todas, eh, son como bien fatalistas han entrado en un fatalismo es decir había una situación tan difícil de muerte verdad y de corrupción en el país que llega un momento que la población dice ya no, ya no soportamos entonces eh, le dan un voto de confianza a una persona que creen que le va a resolver el problema le resuelve el problema más grave y entonces una vez que lo ha resuelto o por lo menos contenido pues me, me gusta decir a mí contener el problema de las pandillas en cuanto que están metidos ahí en las cárceles pero ahí están, están todavía. Pero no se ha resuelto todo el sistema de la seguridad o todo el tema de la seguridad, porque la seguridad es alimentaria también, no es solo de, de disparos y balazos y muertos, no. También se puede morir de hambre una persona. Entonces la seguridad es alimentaria, la seguridad tiene que ver con las pensiones, la seguridad tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación y los servicios básicos, ¿verdad?, de agua, energía, etcétera, que sean de calidad. En este sentido, eh, no es conveniente para una población que quiere un sistema democrático que una sola persona tenga todo el control, por una razón muy sencilla. Porque esa persona, si un día, una mañana se levanta de buen humor y muy atinado en sus decisiones, todos ganamos. Pero si el siguiente día se levanta de mal humor, y, y toma una decisión equivocada, se lleva a todo el país. Y eso es lo que está pasando ya. Lo que pasa es que el, el marketing político, el aparato mediático del gobierno es, es perfecto, ¿verdad? O sea, trata de esconderle a las personas la realidad. Por eso es que yo a veces cuando voy a la televisión llevo verduras. Un whisky o un tomate. Y le digo, mire, hace dos años un dólar de, de, de tomates eran 18 tomates. Ahora, en Navidad, fui a preguntar y me, me dieron 3, ¿cuatro? 4 tres, tres, cuatro tomates y un pepino a un dólar. Entonces, la población sabe eso, porque a veces escucho a los analistas como que culpan a la población, pero no, la población lo sabe, lo que pasa es que está dando un tiempo. El problema es que es un tiempo a veces muy largo. Entonces, ¿y cómo se soluciona eso? Pues que eso se soluciona por el tema de la cultura. Entonces, el autócrata jamás, así jamás va a invertir en educación porque eso no le conviene sino que le va a restar a educación y va a fortalecer el aparato militar, que es que quien lo va a proteger si sí, sí las cosas se le salen de control. Entonces, sí pienso que estamos en una, una prueba bien difícil, que yo realmente no, no pensé que íbamos a llegar a este punto, pero sí está muy próximo, digamos, que, que haya, por ejemplo, eh, evidentemente, eh, los familiares de los que han sido eh, encarcelados injustamente, difícilmente van a votar por él de nuevo. Muy interesante. ¿no? Todos los despedidos difícilmente van a votar por él. Y los familiares, y los familiares etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que usted ve, Kati, que eh, pueden votar DUI vencido. Si usted va al banco con un DUI vencido, a un trámite así como de, de préstamo, algo no, no, no pasa. No se pueden hacer los procesos solo para el día de votación. Zaira, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, coincido totalmente y creo que eh, cuando yo explicaba que la población no percibe. Eh, Aclaro, creo que el padre no se refería a mí, pero eh, no es que se responsabilice a la población. Hay responsabilidades nuestras, y cuando digo nuestras, según los roles que hemos jugado, eh, desde la comunicación social, etcétera. Pero obviamente, y ya lo decía él muy claro, este gobierno ha hecho algo muy bien, y es la propaganda electoral. Y ha utilizado el populismo punitivo, de lo que hemos hablado mucho, que es usar el aparato estatal de modo tal que le, le funcione para mantener el control social y para mantener además, eh, en este caso, lo que ellos han llamado guerra contra las pandillas, para mantener contenida la delincuencia. Pero no solo lo han hecho a través del uso de o por medio de las instituciones o las herramientas legales. Lo han hecho por vías eh, incorrectas, ilegales, inconstitucionales. Recordemos que el control de la seguridad, el gobierno o, o la, la contención de la violencia delincuencial en El Salvador se ha producido por una negociación ilegal. Que el gobierno ha tenido con las pandillas. Nos vamos y a quedar señor... por aquí y nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con ustedes Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad Hemos denunciado pues todo lo que los atropellos que estamos recibiendo por, que en lugar de estar cumpliendo con la sentencia los están metiendo otros proyectos que no llevan el objetivo de la, de la reparación, sino que van con el objetivo de, de hacer del Mozote un centro turístico. Y nosotros dijimos, los pueden poner plata en la, en la plaza, pero eso no, no va a eh, respetar, no llena la cuestión de las víctimas, pues lo que las víctimas quieren que es mantener la memoria de sus seres queridos. El Salvador no respeta el Estado de Derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de tutela legal, doctora María Julia Hernández. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión el gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas los abusos de poder y los actos de corrupción un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias por continuar con nosotros a través de todas las radios asociadas a ARPAS. Y vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Que es bastante importante porque nos acercamos a las elecciones ya menos de un mes para las presidenciales y asamblea legislativa. Y tenemos el 3 de marzo, ¿verdad? Para el Parlacen Centroamericano y Consejo Municipal. Yo le pregunto, Zaira, eh, ¿estas elecciones, este proceso, tiene transparencia y legalidad? No. Eh, partiendo de que no tenemos un árbitro que está cumpliendo las normas ni constitucionales ni las normas establecidas eh, para el sistema electoral del salvador me refiero al código electoral es un árbitro que claramente está parcializado un árbitro que por primera vez no se pronuncia de sobre campaña adelantada sobre inscripciones eh, que son ilegales porque hay transfugismo etcétera un árbitro que además, en el periodo en el que tendría que estar preparando todo para el gran evento electoral, tiene una campaña publicitaria sobre sí mismo, una campaña ponderando que el tribunal es transparente, etc. Y un árbitro que ha permitido, y en este caso, porque el tribunal tiene un do, una doble función, eh, un tribunal supremo electoral que está permitiendo ilegalidades. Quiero referirme precisamente a la elección en el exterior que es sumamente preocupante. El tema que se pueda votar con eh, Luis Vencidos, que se haya eh, esta modalidad del voto en el exterior, que siempre hemos querido que los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior voten, pero ahora sin ningún control. Todas las personas que van a votar, que fueron originarias de, en su mayoría las personas que han emigrado eh, de nuestro país, no son de la capital, pero todo el todo el, el voto en el exterior va a recaer en San Salvador. Es interesante ver que la circunscripción de San Salvador, que es la más grande en temas de diputados, van a ser 16 diputados, va a recaer el voto en el exterior en San Salvador. Eh, a lo que le apuesta el partido Nuevas Ideas es a ganar los 60 diputados. Lo están diciendo todos los días en su campaña política. ¿Por qué? Han utilizado lo del régimen de excepción, lo de la supuesta seguridad, etcétera, eh, para decirle a la población: necesitamos mantener la mayoría calificada. Lamentablemente, decía, no tenemos un árbitro que ejerza su rol y, por el contrario, han avalado cualquier irregularidad y eh, me parece que algo les preocupa: que no tendrían. Sí, las encuestas nos dicen eh, que el presidente tiene una alta popularidad, eh, la población, eh, la que vota, que es el 51% aproximadamente, la que votó por eh, el presidente, el 50 y poco más, eh, la que vota... Eh, Va a votar probablemente en su mayoría por el presidente. Sin embargo, creo que la población salvadoreña, en alusión a una pregunta que hizo al principio, tiene mucho que hacer. Es ir a, la, ir a votar. A votar como quiera, pero ir a votar. Ok, padre Chopin, ¿hay legalidad? ¿Tiene legalidad ese proceso? Sí, sí tiene, porque como fue, fue, el presidente actual fue electo democráticamente. Eh, pierde legalidad cuando él se presenta como candidato. Una cosa extraña, entre paréntesis, porque si, como dice Zaira, tiene todo el respaldo, es, es, por lo menos es, hay una duda psicológica. Es decir, ¿por qué una persona que está seguro que va a ganar su partido eh, eh, va contra la constitución? y se presenta como candidato. Es una cosa extraña que yo le, le doy vuelta y digo que, que será lo que está en la mente de esta persona? Y ya te genera un, como una desconfianza. Porque si dice, mira, yo pongo a esta persona y, y yo lo promuevo y, 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 la, y las encuestas nos favorecen, gana. Ahora bien, ¿por qué lo hace? Porque él personalmente, o sea, porque él es tan indispensable. Casi todos los, los autócratas y los autoritarios eh, creen que son indispensables. Casi todos. Eh. Eh, eso uno. Entonces, el tema de la legalidad eh, se va a perder más si, si la. Vaya. Eh, las, las personas pueden ir de facto a votar. De hecho, pues hay toda una, una campaña para que las personas vayan a votar. Porque, eh, como la simulación consiste en hacer parecer que estamos en una democracia, entonces es el único camino que queda en este momento para muchas personas para poder revertirlo. Entonces, no es que. Nosotros podamos cambiar lo ilegal, sino que la gente va, va a actuar de facto. Es decir, esas esa frases es que eh, voto masivo, algo así, mata fraude, algo algo así. Entonces, si se da un fraude, lo que va a suceder es, es un fraude material, no formal, porque como es ilegal la candidatura, entonces no no todo el proceso se vicia a partir de la candidatura. Hay un vicio en todo el sistema. Entonces se cae en la simulación. O sea, que es como un teatro, pues dicho así en palabras populares, es como hagamos una designificación, pero jurídicamente la simulación creo que es penalizado. Me quedo ahí con usted, padre Chopin, y tal vez nos puede retomar en esta pregunta. ¿Qué impactos eh, tiene la participación de la sociedad civil en el desarrollo democrático? Eh, perdone, repite la pregunta. ¿Qué impactos tiene la participación de la, de la sociedad civil en el desarrollo democrático ahorita en este proceso? Bueno, es que la sociedad civil es la que exige, reclama y construye democracia. Este país salió de las dictaduras militares, entró a un proceso eh, social complejo, una guerra interna, y fue la sociedad la que luchó por muchos años por buscar la paz e instaurar institucionalidad democrática. Cuando hablamos de sociedad civil hay que tener presente que... Eh, tenemos que pensar en sociedad organizada, personas organizadas. Como individuos o personas, eh, lo único que podemos hacer es ir o no ir a votar, es eh, participar o no participar, decidir o no decidir cumplir, ejercer nuestros derechos, etc. Pero para que tengamos alguna incidencia en la vida política es importante la organización social. Entonces, eh, una comunidad, un colectivo, un ADESCO, un, cualquier tipo de organización comunitaria que busque el cumplimiento y la garantía de derechos genera una transformación social. ¿Qué requiere El Salvador entonces? Primero que retomemos y recuperemos los valores democráticos, que pasemos más allá de comprender que la seguridad no es tal, que en este momento tenemos contención, como bien se decía. Pero que necesitamos condiciones dignas de vida, integralidad, etc. Es la población salvadoreña la que poco a poco se va a dar cuenta que eh, darle poder a un autócrata lo va a hacer permanecer y cada vez más, permanecer, no solo cinco años más. Es muy probable que modifiquen la constitución, que se mantenga eternamente él, su familia y quien más siga porque estamos hablando de una nueva élite económica que se ha conformado en el país. El tiempo no nos da para hablar de eso, pero sí es importante decir que lo que va a pasar en El Salvador es el reemplazo de una oligarquía por una burguesía que ha asumido ahora el control. Ya para ir terminando, nos quedan tres minutos aproximadamente. ¿Cómo se abordan, si nos ayuda el padre Chopin, cómo se abordan las problemáticas de los derechos humanos en este proceso electoral? ¿O cómo se están abordando? Bueno, es que el problema ahí es que como hay una crítica, el oficialismo mantiene una crítica negativa a los defensores de derechos humanos porque lo, los clasifica como opositores y pone como opositores también a la disidencia. Entonces está en crisis el tema de los derechos humanos porque el aparato de marketing oficialista le ha metido y le mete en la cabeza a las personas que los defensores de derechos humanos son defensores de delincuentes. Entonces hay una crisis, ese tema hay que recuperarlo en un sentido más, más correcto, digamos, lo que significa el tema de los derechos humanos. Actualmente es uno de los temas más delicados que está más en peligro. Yo quiero retomar eh, algo que debemos repetirnos eh, de manera constante y es que los derechos humanos no se oponen y no están y no deben verse en contraposición al derecho a la seguridad ciudadana y no eh, es el ser defensor o defensora de derechos humanos no se opone a, al desarrollo económico ni nada por el estilo. La defensa de los derechos humanos implica el reconocimiento y el ejercicio y la exigibilidad del de derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y a la seguridad también. Esto que el gobierno nos vende y esta cultura de odio que se ha generado en esta campaña publicitaria pretende poner de un lado a los buenos y a los malos. Todas las personas en El Salvador hemos sido víctimas de la violencia, de la delincuencia y de las pandillas. Todos queremos una seguridad permanente, pero no queremos los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo estoy segura que la población salvadoreña tampoco quiere. Que a cambio de la seguridad se mate de manera arbitraria, se meta presa a la gente de manera arbitraria, porque hoy son otras personas, pero mañana es nuestra familia y nosotras y nosotros mismos. Y la población salvadoreña, estoy segura, la gente en las comunidades y gente que recuerda lo que vivimos, lo que vivieron sus abuelos. Y es importante entonces traer estos temas y recordar que la democracia se construye de manera colectiva. Último mensaje que le puede dar a la población, padre Chopin. No, pues aquí lo que está planteado es que, que es lo que queremos, ¿verdad? El, el, el oficialista eh, habla de pueblo, el pueblo lo quiere, pero esta es una expresión populista y es una expresión malintencionada en el sentido de que no, el, el país no lo sostienen los simpatizantes de Bukele, el país lo sostienen los ciudadanos, y porque todos pagamos impuestos. Entonces, eh, la, la población está de frente a decidir si, si va a respaldar el, el, al, al autócrata o va a declinar por la democracia. Ok. Zaira, si nos da un saludo por ahí para ir terminando. Bueno, recordarle a las comunidades que son ustedes los que han defendido la, la libertad, la dignidad, que han defendido la vida eh, de eh, sus eh, hijos, sus hijas, sus hermanos, y que es importante la organización social y la defensa de sus derechos y, y obviamente la exigibilidad de estos. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido sus perspectivas con nosotros en Voces en Contacto. También agradecemos a toda la audiencia de los 20 medios de comunicación que están asociados a ARPAS. Eh, este espacio es para que podamos analizar, analizar y comprender todo lo que está sucediendo en nuestro país. Esperamos que el próximo viernes a las 6 p.m. vamos a estar acá con otros invitados analizando la situación electoral 2024. Esto ha sido todo, nos despedimos. Gracias.